Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento, una oportunidad para conversar sobre temas muy importantes para el desarrollo de nuestra nación. Hoy, un tema vital dentro del quehacer legislativo de nuestro Parlamento. Hoy estaremos conociendo lo que ha significado el proceso de la Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Pues con nosotros me encuentro muy bien acompañado con uno de los diputados que ha estado inmerso dentro de este proceso, con el compañero Douglas Alemán, quien es integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, pero además alguien que está muy de cerca con el sector productivo de nuestro país. Diputado, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre acompañando. Gracias, Elmer. Siempre es un gusto para nosotros poder compartir con los televidentes del canal de la Asamblea Nacional la información sobre los avances legislativos que nuestra Asamblea va teniendo, digamos, en nuestro país. Entonces, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y siempre también muchas actividades y también un proceso de consultas muy amplio. Dentro de esa dinámica, diputado, tenemos listos algunos videos para mostrar el proceso de consulta y que nuestra audiencia entienda un poquito lo que implica el consultar a las partes, el consultar también a profesionales, expertos sobre la materia, antes de ordenar o hacer algún tipo de ordenamiento jurídico y entender lo que significó todo este proceso legislativo. ¿Le parece? ¿Lo presentamos? Claro que sí, perfecto. Entonces vamos a presentar el video de seguridad alimentaria 1 para dimensionar un poquito el proceso de lo que implica toda este andamiaje jurídico, la actualización del digesto jurídico nicaragüense en la materia de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional. Adelante con el video. Las políticas públicas que garantizan la seguridad alimentaria de los nicaragüenses solo se han incrementado con el buen gobierno sandinista, encabezado por el presidente Daniel Ortega. Esto se refleja en el aumento de leyes sobre esta materia en los últimos años. De 2015 hasta la fecha, Nicaragua incrementó de 357 a 464 las leyes que protegen a los nicaragüenses contra el hambre, dando así una responsabilidad a la Asamblea Nacional de revisar y actualizar la Ley del Digesto Jurídico en materia de soberanía y seguridad alimentaria, la cual fue dictaminada hoy unánimemente. ¿Cuál es el objetivo fundamental del digesto? Seguir avanzando en seguridad jurídica, porque muchas políticas públicas de nuestro gobierno se han convertido en ley. Y como en este caso particular el digesto fue aprobado ya hace bastante rato, estamos hablando del año 2015, del 2015 a esta fecha, se aprobaron nueva legislación vinculada a esta materia que no estaba en el digesto original. En otras palabras, el digesto original tenía 357 normas. Entre ellas están 158 normas vigentes, 23 normas denominadas instrumentos internacionales, 158 normas sin vigencias o derecho histórico y 18 normas consolidadas. Ya con este digesto pasa de tener 357 normas a tener 464 normas en esta materia. O sea, se incrementa en 107 normas este digesto. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, reconoce este esfuerzo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por promover políticas que garantizan los alimentos. La representante de la FAO dijo que este digesto jurídico viene a fortalecer la seguridad y actualizar varias normas que ya cumplieron su objetivo legislativo. Nuestra Asamblea está trabajando en un esfuerzo enorme por actualizar más de 20 digestos jurídicos en distintas materias, las más estratégicas de nuestro país, y uno de los que se ha priorizado fue precisamente el de soberanía y seguridad alimentaria. Este es un segundo esfuerzo. En el 2014 ya se había aprobado la ley 881 del digesto de seguridad alimentaria, y ahora, en vista de todas las actualizaciones y de todas las normativas que se han aprobado en los últimos 5 años, se hizo una actualización que incorporó
incorporó 105 leyes dentro del Digesto. Nicaragua ya cuenta con un desarrollo y una modernidad legislativa tan amplia que hay excelentes condiciones para que se prepare un informe de cara al 2020 sobre la contribución legislativa nicaragüense a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ley del Digesto Jurídico vigente sobre soberanía y seguridad alimentaria cuenta actualmente con 357 normas, de las cuales 158 están vigentes, 23 son instrumentos internacionales, 158 son de derecho histórico y 18 normas están consolidadas. Gracias a estas políticas contra el hambre, más de 1.200.000 niños acceden al programa de merienda escolar cada mes, luchando así nuestro país a favor de la seguridad alimentaria. Y ahí está precisamente, tenemos retorno, por favor. Gracias. Ahí está precisamente, diputado Dula, 357 normas contenidas hasta antes de la reforma, obviamente, ahora 107 nuevas normas. Dentro de esa dinámica, entender este proceso de entenderse, ¿no? Mira, yo creo, Elmer, que para los televidentes es importante, en primer lugar, saber qué cosa es un digesto jurídico. Porque estamos hablando de la aprobación del digesto de seguridad alimentaria, pero es necesario estar claro de qué cosa es un digesto jurídico. Por favor. Entonces, la Asamblea Nacional en octubre del 2017 aprobó la ley creadora del digesto jurídico nicaragüense. En esa ley creadora del digesto se establecen 32 digestos en los que la Asamblea Nacional tiene que trabajar. ¿Qué cosa es un digesto? Un digesto es un sistema de recopilación de normas vinculada a un tema determinado. Okay. Para eso, la Asamblea Nacional también adoptó un sistema informático con el objetivo de ir ordenando las distintas normas existentes, normas vigentes, normas sin vigencia, normas históricas o con derecho histórico, las va ordenando en cada una de estas materias. O sea, los temas que se definieron pasan a llamarse materias en las que se organizan las leyes. Okay. ¿Cuál es el objetivo fundamental del digesto? Es que el ciudadano nicaragüense interesado en conocer sobre una norma pueda entrar al sistema informático de la Asamblea Nacional y encontrar esa norma que él busca. Y lógicamente, este sistema informático le presenta un menú de materias en donde él puede, de acuerdo a la naturaleza de la norma que busca, ¿verdad?, encontrar esa norma o la legislación existente en el tema que a él le interesa. ¿Estamos claros? Entonces, este sistema de digesto jurídico está creado para informar, para el acceso a la información de los ciudadanos nicaragüenses, tratando la Asamblea Nacional, como dice muy bien en su eslogan, acercándose a la gente, ¿verdad? Entonces, acercar la Asamblea a la población. Claro. ¿Qué sucede en la vida diaria de los ciudadanos, de los productores, de los gremios, okay, de todo mundo? Sucede que vos pensás qué ley o qué norma existe, por ejemplo, para producir X o Y producto. Entonces vos, ¿dónde encontrás esa norma? O querés saber si hay ley que regule un tema determinado. Por ejemplo, vos decís, ¿habrá alguna regulación para la venta de la leche cruda, verdad, okay, litreada en los barrios? ¿Existirá esa ley? ¿Debería haber una ley? Se nos puede ocurrir. Entonces vos te metés al digesto jurídico de seguridad y soberanía alimentaria y buscás qué legislación hay. Y te vas a encontrar que desde el año 1800 y pico, a finales, okay, del año 1800, se emitió una ley que tiene que ver con la distribución y venta de leche cruda, ¿verdad?, en los expendios populares en el país. Una actividad que al día de hoy se continúa haciendo a menor escala, pero vos encontrás lugares donde vas y compras la leche cruda litreada, ¿verdad?, en los barrios o en los poblados. Entonces, este es el objetivo del digesto jurídico nicaragüense en los distintos temas. El día de hoy, como ustedes muy bien saben, todas las comisiones de la Asamblea Nacional tienen asignado uno, dos o hasta tres digestos
dependiendo de la naturaleza de cada comisión. Claro. Y en estas comisiones se está haciendo un trabajo muy arduo para recopilar información, para investigar, para estudiar y para analizar cada una de las normas que desde el año 1821, que Nicaragua se independizó, hasta el día de hoy, se han promulgado en el país. Estamos hablando de miles de leyes, de miles de normas, unas que están vigentes, otras que ya no están vigentes, históricas, y otras, lógicamente, que al no estar vigentes también son parte de la historia legislativa de este país. Entonces, vos de repente en un gremio podés decir, ve, valdría la pena legislar sobre este tema. Okay. A lo mejor hay una norma que no está vigente, pero sí, ya se hizo un trabajo, ya hay una referencia histórica de qué se hizo en ese tema, y eso puede contribuir a la formulación de políticas y de propuestas, etcétera. Y sin duda alguna también un proceso de consulta bien complejo, porque implica también invitar a muchos sectores. Dentro de esta dinámica para llegar a este digesto jurídico, vimos allá en la nota un proceso de consulta bastante amplio, organismos internacionales inclusive, ¿no? ¿Qué significa para nuestro país contar con una legislación moderna, ágil en esta materia, diputado? Porque, y le pregunto en dos direcciones, en principio como legislador, pero también como productor. Usted sabe en el terreno lo que significa contar con un marco jurídico que te dé ciertas garantías y protecciones. Exacto. Entonces, ve, nos queda decir lo siguiente. El único país del mundo antes de Nicaragua en tener un digesto global de todas sus leyes, por decir, en un solo digesto, sí, fue Argentina. Okay. Pero el único país en el mundo que tiene un digesto específico aprobado, o el primero en tenerlo aprobado, en seguridad y soberanía alimentaria, es Nicaragua. En Nicaragua nosotros aprobamos una ley que tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria el 18 de junio del 2009 en la Asamblea Nacional, y por casualmente el presidente de la República lo sancionó el 9 del 9 del 9, el 9 de septiembre del 2009. Entonces, esa es la ley, diría yo, más importante en el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Aunque la ley del digesto jurídico en seguridad y soberanía alimentaria vino a recopilar todas las normas, como ya lo mencionaron allí, hasta el año 2014, en que se aprobó el digesto, okay, habían 357 normas. Así es. Pero del 2014 al 2019 tenemos 105 normas adicionales que no se han actualizado en el digesto. Entonces, la lógica del digesto es que la legislación es algo dinámico. Claro. Vos podés hacer una recopilación, lógicamente, desde el 821 hasta esta fecha, pero de esta fecha en adelante siempre habrán nuevas normas, habrán normas derogadas, habrán normas incluso que cumplieron su objetivo y ya pierden vigencia. Claro. Otras que por su caducidad, por fecha de caducidad, pierden vigencia, etcétera. Entonces, el digesto jurídico es un elemento dinámico que tiene que estarse trabajando, actualizando de manera periódica. Entonces, lo que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, en compañía, ¿verdad?, de la Comisión de Salud y la Comisión de Medio Ambiente, trabajamos fue la actualización precisamente del digesto, el análisis de estas 105 normas, más la consulta de otras normas que podían estar fuera y que había que incorporarla en el digesto jurídico. Okay. Este proceso, como vos señalás, llevó un trabajo, principalmente un enorme trabajo de revisión y análisis en el seno de la comisión, del okay, equipo técnico, el equipo jurídico, el equipo de la Dirección de Digesto de la Asamblea Nacional, y producto de eso ya se presenta, digamos, a la ciudadanía, a las instituciones, este producto de una reforma a la ley del digesto o una actualización de la ley del digesto. Okay. En esta consulta participaron todos los organismos del sistema de producción, consumo y comercio, ¿verdad?, de manera directa en la consulta. Sí, sí. Estamos hablando del MIFIC, del MAC, del ICSA, del INTA,
de todas las instituciones vinculadas, del MEFCA, etcétera. Pero además de eso, de manera directa, también se hicieron otras consultas, por ejemplo, con INPESCA, sobre inquietudes que surgieron en el proceso de la consulta sobre algunas normativas. Además de esto, fue consultado los gremios más importantes de la producción nicaragüense. Fue consultada la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, el Consejo Nacional de Cooperativas, fue consultada la Comisión Nacional del Café, o sea, fueron consultados los gremios productivos para con ellos poder tener, digamos, un mejor panorama, una mejor visión de su punto de vista sobre este digesto. Luego de esto, pues lógicamente ya con el consenso, con la incorporación de las observaciones, etcétera, la comisión dictaminó favorablemente de manera unánime y, como vos viste también en el plenario de la Asamblea Nacional, fue aprobado de manera unánime. Y el día de hoy podemos decir que tenemos actualizado el digesto jurídico en la materia de seguridad y soberanía alimentaria. Diputado, tenemos también otro video a través del cual comprenderemos de mejor dimensión este proceso que usted nos ha descrito muy aplomadamente. Y a partir de este nuevo video quisiera también escuchar sus percepciones dentro de lo que significó el proceso y también lo que significa en garantía jurídica para nuestras y nuestros productores, porque también están contemplados dentro de este digesto, ¿no? Para garantizarles protección a ellos mismos. Vamos a presentar el video de seguridad alimentaria 2 y vamos a entender un poquito lo que implica este proceso. Adelante con el video. La iniciativa de digesto en materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, elaborada por la Comisión de Producción, contiene las nuevas normas aprobadas desde el 2015 hasta la actualidad sobre estas temáticas. Hay varias leyes, por ejemplo, relacionadas con la caficultura, instrumentos internacionales de diferente tipo, entre ellos sobre pesca y acuicultura. O sea, hay muchas herramientas. Estamos hablando de que más de 158 normas nuevas de diferente tipo se han generado y que no están en el digesto jurídico, porque el digesto jurídico se aprobó en el año 2015. Los consultados sobre esta iniciativa fueron representantes de instituciones estatales y organizaciones del sector, cuya labor está vinculada con esta temática. Por ejemplo, aquí estaba hace poco los compañeros de INPESCA, y que nos detectaron un decreto que nosotros no lo teníamos dentro de la iniciativa, y es correcto porque es un decreto vigente que no estaba dentro de la iniciativa original, ya lo estamos incorporando. Igual cosa pasó con diferentes compañeros, por ejemplo, aquí vinieron los compañeros del MEFCA, los compañeros del MIFIC, INPESCA, el IPSA, el INTA y ENAVAS. En la tarde estamos esperando a los compañeros de CONACOP, de la UNAC y del CIUSAN. El titular de la comisión anunció que presentarán el dictamen ante la Junta Directiva del Parlamento en los próximos días. Además, el jueves 17 de octubre darán una cortesía de sala a funcionarios de la FAO para exponer el contenido de esta actualización. Ahí está precisamente, diputado. Bueno, en términos prácticos, en el terreno, con los productores, con nuestras productoras que diario luchan por sacar adelante este país también con su esfuerzo y con su trabajo, garantías y lo que implica para ellas y ellos. Bueno, vos sabés que la actividad productiva requiere un marco jurídico. Claro. Y un respaldo en políticas, en estrategias, lógicamente un respaldo fundamental de gobierno. Entonces vos ves que los productores nacionales precisamente nos interesa el tema de seguridad y soberanía alimentaria, porque yo diría que es sobre nuestros hombros que recae la responsabilidad de garantizar esa soberanía alimentaria principalmente. Sí. Entonces, es bueno que la gente conozca un poco más los términos. La seguridad alimentaria es el hecho de que haya alimentación para todo el mundo. Okay. Y la seguridad alimentaria es el hecho de que esa alimentación que hay surja de tu país. Soberanía. O sea, que esta soberanía alimentaria surja de tu país y que no estés dependiendo de otros países. Entonces nosotros podemos decir que en el tema de seguridad alimentaria Nicaragua ha avanzado muchísimo, incluso hemos tenido reconocimiento de los organismos
mundiales más calificados para este tema, como es la FAO. Okay. Ustedes recuerdan que hace pocos años el presidente Daniel recibió un reconocimiento del presidente mundial de la FAO por la lucha y el combate contra el hambre y la pobreza. Lógicamente la lucha por la seguridad alimentaria. Y en el tema de soberanía alimentaria, nosotros hemos visto cómo nuestro país se ha vuelto menos dependiente de alimentos externos. Eso es soberanía. Claro. Soberanía es que vos producas lo que te comes. Si vos comes, estás seguro, pero no sos soberano si no lo producís. Claro. Entonces, los productores nicaragüenses hemos asumido el reto de asegurar, ¿verdad?, esa soberanía alimentaria. Y vos ves entonces en los distintos rubros productivos que conforman el plato del nicaragüense, la canasta básica del nicaragüense, ¿verdad? Vos ves cómo el esfuerzo de los productores ha venido garantizando esa soberanía alimentaria. Por ejemplo, te das cuenta que Nicaragua es un país que consume 2,5 millones de quintales de frijoles. Okay. Entonces, nosotros producimos 3,400,000 quintales de frijoles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un excedente arriba del 1,000,000 de quintales de frijoles que el productor los vende, los exporta hacia otros países y lógicamente nos permite traer recursos, divisas que puedan ayudarte a desarrollar esa producción. Pero si vos te fijas, la parte del consumo de los 2,5 millones de quintales de frijoles, Nicaragua lo tiene garantizado. Eso es soberanía alimentaria. En maíz, de la misma manera, en lácteos, en carne, etcétera. Incluso en arroz. Nicaragua es un país que no nos cansamos de repetir que hace 11 años producía el 30% de lo que se comía en arroz. Hoy Nicaragua es un país que produce más del 70% del arroz que se come. Todavía no somos autosuficientes, pero con el esfuerzo de nuestros agricultores vamos a lograrlo. Entonces, este digesto jurídico nos permite visualizar todas las leyes y todas las normas que hayan para temas vinculados a la producción. Y donde los productores, al revisar este digesto, nos encontramos que hay algún vacío legal, podemos entonces solicitarle a la Asamblea Nacional, al gobierno, la promulgación de una ley o de una norma que cumpla o que llene ese vacío y de esa manera poder garantizar el trabajo productivo que día a día los productores nicaragüenses realizamos. Y sin duda alguna, más que hablar y más que conocer también de este ámbito, porque tenemos la ventaja de contar hoy con un panelista que ampliamente nos puede dar explicaciones desde las dos perspectivas, desde el ámbito legislativo y también desde la realidad de los productores. Una breve pausa y continuamos conociendo lo que significa ese quehacer y la importancia de este digesto para nuestras y nuestros productores. Breve pausa y ya volvemos. Thank you.
derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en especial, inciso 1, salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conocer lo que implica la ley de actualización del digesto jurídico nicaragüense de la materia de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Pues con nosotros el compañero de diputado Douglas Alemán, quien además es integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Diputado, antes de irnos a la pausa, un poquito lo que implica ese entendimiento con los productores, ¿no? Usted dejaba claro algunas conquistas alcanzadas por nuestro pueblo en materia de producción y elevar la calidad. ¿Cómo viene a garantizar precisamente ese quehacer y esas conquistas ya obtenidas por nuestro pueblo? Usted mencionaba rubros muy importantes del gallo pinto, de las familias nicaragüenses, del plato de comida del pueblo nicaragüense, que ya son conquistas, ¿no? ¿Cómo viene a proteger esta digesto, este tipo de conquistas del pueblo nicaragüense? Mira, yo creo que es bueno estar claro que lo fundamental no solamente es la ley, es la voluntad política que pueda tener el gobernante, claro, ¿verdad?, para respaldar este esfuerzo de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Y por qué te digo esto? El digesto jurídico es una recopilación de leyes y normas desde el 1821. Incluye, okay, como te comentaba hace un momento, acuerdos o instrumentos internacionales. Así es. Instrumentos internacionales que lógicamente no son el día a día de la población o del productor, pero que para efectos de desarrollar un trabajo, por ejemplo, de exportación, vos requerís conocer estos instrumentos. Pero como te digo, lo fundamental está en la voluntad política. Para que vos tengas un ejemplo sencillo. Durante el gobierno de don Enrique Bolaño, en Nicaragua se hizo un programa nacional de desarrollo. Ese programa nacional de desarrollo se centró en lo que se llamó los famosos clúster, ¿verdad?, de exportación. Claro. O sea, era un programa pro exportador. En una de las oportunidades, cuando tuvimos una reunión con la gente del gobierno, don Enrique, ¿verdad?, les planteamos que dónde estaba la producción de granos básicos, porque no había un clúster. O sea, no había un interés en los granos básicos porque incluso no había la preocupación por el abastecimiento nacional o de cara a la exportación. Entonces, cuando llega el presidente Daniel al gobierno, se hace un plan nacional de desarrollo humano y se hace énfasis en el ser humano, que en nuestro caso es en el ciudadano nicaragüense. ¿Y qué sucede entonces? Se incorpora la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria en el plan, pero además de eso se desarrolla el tema de la producción familiar campesina, que significa en términos reales soberanía alimentaria, significa asegurar que haya alimentación para la población, porque todos tenemos que estar claros que la alimentación del pueblo nicaragüense es una responsabilidad que la desarrolla las familias productoras campesina. Y hacemos énfasis en esto porque la producción campesina descansa en la familia, es un esfuerzo familiar. El papa puede ir sembrando, espequeando y sembrando el grano, la esposa va aterrando el grano, los hijos van aporcando. La cosa es que toda la familia trabaja en la producción de grano, toda la familia trabaja en la producción láctea, ¿verdad? Entonces, el papá está ordeñando y el hijo está echando los terneros, entonces y la esposa también está haciendo las cuajadas, toda la familia está trabajando. Entonces, ese énfasis
que lógicamente lo da solo el hecho de conocer la producción, conocer al campesinado, como en efecto, pues estamos claros que el presidente Daniel vivió en el campo, vos lo sabés, es chontaleño, con mucho orgullo para nosotros los chontaleños, y él lógicamente llegó y le puso ese énfasis, claro, a la producción. Eso nos ha permitido que Nicaragua no solamente sea prácticamente autosuficiente. Mira, somos el primer exportador de frijoles, somos el primer exportador de leche, el primer exportador de carne de Centroamérica, y además somos autosuficientes en maíz y casi autosuficientes en arroz. Entonces, ese énfasis se lo dio, y lógicamente el entendimiento del gobierno de que había que echar a andar programas que vinieran a respaldar esta producción. Entonces, vos ves el programa productivo alimentario, el programa crisol café, crisol maíz, crisol frijol, vos ves también el programa usura cero, vos ves una serie de programas que vienen a fortalecer esa economía familiar campesina. En una ocasión un amigo ganadero me decía, en la Comisión Económica casualmente, hablando del programa productivo alimentario, me decía un amigo ganadero: Douglas, ¿de qué apuro sale una familia con una vaca parida? ¿Verdad? Okay. Entonces le digo, vos no salís de ningún apuro, pero una familia campesina sale del apuro del vaso de leche del niño, de la cuajada de la mañana, del mediodía, o sea, asegura alimentación. Y esa es la lógica que nuestro gobierno le ha puesto a este tema. En pantalla, compañero, el diputado Douglas, está precisamente el Consejo de Ministros que se ha creado para ir fomentando de cara a uno de cada ciclo, en este caso el ciclo de agrícola de primera, el ciclo agrícola de postrera también, los encuentros con productores cafetaleros. ¿Cómo se inmiscuye este importante proceso de consulta con los productores directos? Es decir, ahí no hay intermediario, es el gobierno, las instituciones del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con los productores de cara, frente a frente. Lo que significa para conquistar esto que usted ha mencionado, soberanía y seguridad alimentaria. Sobre el tema que estamos hablando de la producción campesina, la Comisión Económica consultó a los gremios productores campesinos más importantes del país, que es sobre los que descansa esta producción. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, que es una organización de carácter nacional que tiene presencia en más de 150 municipios del país, y al Consejo Nacional de Cooperativas, en la que están organizadas prácticamente todas las cooperativas productivas y otras que existen en el país. Entonces, lógicamente, fueron consultadas, y el hecho de consultarlas significa de igual manera también hacer que se conozca más el digesto jurídico. Incluso un acuerdo que tenemos pendiente ahorita ya de cumplir con los gremios de productores es realizar una sesión de trabajo, un seminario, en donde la Asamblea Nacional les va a regresar los resultados de esa consulta. ¿Cuál es el resultado de la consulta? Okay. El digesto jurídico nicaragüense ya actualizado, ya aprobado, del tema de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cuál es el objetivo de retornar este producto? Que estos gremios, ¿verdad?, de productores, puedan hacer uso de este instrumento para con eso poder conocer en primer lugar el terreno que pisamos en cuanto a producción, pero además poder formular incluso propuestas, iniciativas, etcétera. Te pongo un ejemplo. Okay. Es necesario que los gremios de productores conozcamos los instrumentos internacionales que Nicaragua ha suscrito en materia de soberanía y seguridad alimentaria, o sea, en materia también de producción, que implique requerimientos, compromisos, etcétera, para poder producir y exportar un producto. Por ejemplo, se nos ocurre producir iguanas en cautiverio. Ok, estas iguanas tienen que cumplir una norma para poder ser exportadas. Cosas de ese tipo. Y que sin duda alguna se traducen en procesos de transformación para nuestro pueblo. Diputado, vamos a presentar un nuevo video de este proceso de consultas para también continuar y conocer sus opiniones al respecto. Vamos a dejarles entonces con el video Nutrición FAO.
Representantes de nutrición a nivel de la región de América Latina y el Caribe en Nicaragua aprecian los logros en el quehacer legislativo nicaragüense en cuanto a temas de seguridad alimentaria y nutricional. Sin duda alguna que Nicaragua y a través de su Cámara de Diputados pues ha mostrado avances significativos en las regulaciones, en los marcos jurídicos, en los marcos normativos que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria, pero que también contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Se han logrado marcos normativos, la propia ley de seguridad alimentaria que data desde 2009, y no solo la ley de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria y el propio ejercicio del digesto sobre la normativa jurídica en soberanía y seguridad alimentaria. En el encuentro participaron representantes de la FAO con diputados de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, quienes expusieron los principales logros y programas de gobierno que están dirigidos al combate del hambre y la pobreza. Compartiendo alguna información importante sobre cómo está evolucionando el tema de la nutrición a nivel regional, pero también con énfasis a nivel nacional, ¿verdad? Veíamos los importantes avances que nosotros como país pues hemos venido presentando en términos de reducir pobreza y hambre. Compartimos el dato tan importante para nosotros de la reducción de la pobreza, pasando de un 48% en el año 2006 a un 24%, ¿verdad? En el último informe reflejado. En pobreza extrema se ha logrado reducir de un 17% a un 6.8%. Entre los programas destacaron la implementación de la merienda escolar, lo que ha representado un avance significativo en términos del estado nutricional de la niñez nicaragüense, pero también desde el punto de vista de la retención escolar. Fue otra actividad que no fue. Bueno. Y ahí está precisamente, si nos ayudan con el retorno. Gracias. Pues precisamente hay algo aún de retorno. Tenemos, diputado, mucho que hacer dentro de esta dinámica, pero esta iniciativa de ley inicia en su proceso en 2004, ¿no? Para entender todo. Sí, la iniciativa de ley fue presentada por diputados de la bancada sandinista en el 2004, cuando vos estás claro que no éramos gobierno ni teníamos mayoría en la Asamblea Nacional. Y esta ley fue aprobada hasta que el Frente Sandinista logra tener mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces vos ves claramente dónde está la voluntad política de tener una ley sobre el tema de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional, que es el tema último que presentan ustedes en este recurso. Esa persona que estuvo ahí presente es el responsable para la región en temas de nutrición, ¿verdad? De la FAO, tiene sede en Panamá, si no me equivoco, él es panameño. Okay. Y él nos hacía lógicamente una presentación de la preocupación que tiene la FAO sobre el tema nutricional, en donde no solamente hay problemas de desnutrición, sino que hay problemas de mal uso o mala ingesta de alimentos. O sea, hay un problema enorme en muchos países del mundo de sobrepeso, ¿verdad? Okay. O de mala alimentación. Nosotros tenemos que combatir ese tema porque sí tenemos problemas de mala alimentación, de cambio de los hábitos sanos de alimentación por hábitos insanos, ¿verdad? Incluso nosotros en los gremios de productores hacemos mucho énfasis en el tema de recuperar o de rescatar la cultura alimentaria que antes teníamos. Antes en el campo nicaragüense encontrabas de todo tipo de productos. O sea, no había finca donde no hubiera un chancho, no hubieran gallinas, no hubieran chayotes, no hubieran enramadas con granadillas, pitayas, etcétera. Y entonces la población consumía esos productos, en primer lugar orgánicos, porque no se hace uso de agroquímicos, y en segundo lugar productos sanos, y por otro lado productos baratos porque son producidos en la misma finca. En eso se ha venido desarrollando una lucha muy grande, ¿verdad?, con los distintos programas de gobierno y el esfuerzo de las familias campesinas para recuperar esos hábitos sanos de alimentación. Lógicamente es una lucha feroz la que tenemos que enfrentar contra toda esa campaña mediática en donde de repente se ve tentada la familia a llevar una bebida gaseosa al campo. Claro.
¿verdad? O uno de esos sobrecitos que se mezclan y solo colorante y azúcar es lo que le echan al vaso. Cuando de repente tenemos las frutas, los caraos, las guayabas, las manzanas montañeras, tenemos el jocote, bueno, el mango, todas esas frutas que se dan en todo el territorio nacional. Y a veces incluso es curioso, encontrás que hay lugares donde están floreados los suelos de mango, de jocote, de nancite, no, y la gente no se los está comiendo, pero de repente ves que están con un sobrecito de fresco instantáneo que lo están mezclando. Entonces es parte de la lucha que tiene que desarrollarse. No es fácil, luchamos también contra, claro, la publicidad de estas transnacionales, que es agresiva, ¿verdad? Y que te salen hasta en la sopa. Entonces es una lucha que hay que desarrollar, pero en Nicaragua se ha venido librando esa batalla, y es por eso lo que mencionábamos, lo que mencionaba la compañera Arlen Alonso, ¿vos ves? Okay. El reconocimiento que le dieron a Nicaragua por haber reducido la pobreza, no es jugando, okay, reducir la pobreza del 17 al 6.6%, la pobreza extrema, y haber reducido también la desnutrición del 40 y tanto al 20 y tanto. Entonces somos uno de los países que mayor esfuerzo ha hecho en un periodo tan corto de tiempo. En un periodo tan corto. Lógicamente, los productores, los nicaragüenses, trabajamos para combatir la pobreza. Gracias a Dios, los que quieren que sigamos siendo más pobres cada día son pocos, ¿verdad? Porque la gran mayoría quiere progresar. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa, pero al volver continuaremos entendiendo lo que significó todo este proceso que deriva ya en algo aprobado, la ley de actualización del digesto jurídico nicaragüense en la materia de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Breve pausa, pero ya volvemos. Con un pedazo de cielo se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací. Sus lagos son serenata, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibo y Calzolotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal Parlamentario. Pues continuamos nuestro proceso de conversación. Diputado Douglas, pues conocer también los avances
y normativas que garantizan en principio la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país, pero también que nos convierten como un país atractivo para la inversión, ¿no? Dentro de la dinámica de producción agrícola. Claro que sí. Vos sabés que en ese sentido, el domingo se inauguró en Celaya Central, cerca del Rama, una planta industrial para la matanza y procesamiento de carne, aunque la parte de procesamiento es una segunda fase que tienen contemplada los amigos inversionistas coreanos en este caso, el matadero industrial más moderno de Centroamérica, un matadero, como decimos nosotros los nicaragüenses, con todas las de ley, ¿verdad? Una bonita inversión de más de 320 millones de dólares, con una, eficiencia importantísima, y lógicamente que nos va a dejar a Nicaragua con una capacidad de industrialización y de agregar valor a nuestros productos, claro, muy importante. Entonces, el digesto jurídico, por ejemplo, contiene normas que a este matadero le sirven, como son las normas que tienen que ver con la calidad, con la inocuidad, con el trato ambiental, con el manejo del medio ambiente, claro, normas que tienen que ver también con la misma exportación, las normas de bienestar animal, etcétera. Entonces, hay una serie de normas que están en el digesto jurídico que le interesa conocer, ¿verdad?, a los inversionistas. Entonces, el objetivo es que un inversionista incluso pueda entrar desde cualquier país del mundo a la página web de la Asamblea Nacional y desde ahí pueda conocer qué legislación tienen los nicaragüenses con respecto a este tema. Supongamos que los amigos coreanos estuvieron interesados en invertir en Nicaragua y pensaron si Nicaragua podía exportar o podía llenar los estándares de calidad que tiene su país para llevar este producto a Corea del Sur. Entonces ellos pudieron entrar al digesto jurídico de la Asamblea Nacional y ver que Nicaragua cumple con todas las normas, por ejemplo, claro, establecidas ISO 9000, ISO no sé cuántos mil, y todas esas normas que son normas internacionales, que Nicaragua las cumple y que con eso le permite abrir el ingreso a estos mercados. Claro. Por ejemplo, las certificaciones que tiene Nicaragua de la Organización Internacional de Epizootias, que es una, es un reconocimiento en donde Nicaragua puede exportar su producto y productos de la carne bovina a cualquier país del mundo. Incluso estamos calificados como un país de bajo riesgo para poder exportar esos productos, cosa que en Centroamérica lo tenemos pocos países, ¿verdad? Claro. Y algo que nos permite incluso abrir puertas, por ejemplo, el mercado mexicano, que es un mercado que consume muchas vísceras, ¿verdad? Es exigente del cumplimiento de esta norma para poder importar productos desde Nicaragua. Como Nicaragua es un país que está certificado por la OIE para esto, puede hacerlo sin ningún problema. Entonces, si hay un mexicano interesado en importar vísceras desde Nicaragua, quiere saber en principio si Nicaragua está certificado, por ejemplo, para poder exportar, digamos, bajo esta oficina. Y es muy importante que explicar eso que usted está mencionando, diputado, porque es como país. Claro. No es como, a nivel de que un matadero, que entre nosotros, no es para hacer morongas, ¿verdad? Es para exportar. Entonces viene ese mexicano, como te decía, se mete a la página web de la Asamblea Nacional y no necesita venir a Nicaragua ni en barco, ni en tierra, ni en avión, como antes, ¿verdad? Sino que él desde su casa o desde su empresa entra a la página web de la Asamblea, busca el digesto jurídico correspondiente y encuentra que existe una norma en Nicaragua. Entonces eso es fundamental para las inversiones y, como te digo, eso hace que el inversionista se sienta atraído por nuestro país. Lógicamente, como decía el amigo inversionista, el presidente del grupo coreano, decía, además de eso, poder venir a Nicaragua, andar en sus calles, andar con toda la seguridad, toda la tranquilidad, porque lógicamente el que viene a trabajar pues también quiere seguridad cuando sale a trabajar. Entonces, esta inversión que se ha hecho ahorita en el Rama es una inversión importantísima
mira la importancia que ha tenido también los otros esfuerzos de gobierno. Por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno en el tema de infraestructura, de apoyo a la producción, es fundamental para que lleguen estas inversiones. La carretera al Rama, por ejemplo, vos te venís del Rama a Managua y en 4 o 5 horas vos estás buena despacio, carretera, en buena carretera, estás llegando a Managua. Pero por el otro lado, si vos estás viendo un matadero en el Rama, vos estás viendo que la cara fundamental está hacia el Caribe, hacia exportar al Caribe, así y te encontrás entonces que a unos pocos kilómetros de donde está esta planta en el Rama, está el puerto Arlen Sioux, ¿verdad? Remodelado totalmente, acondicionado y con las posibilidades de sacar barcos desde el puerto Arlen Sioux del Rama hacia el Caribe para poder exportar. Vos sabés que desde el Rama estuvimos exportando y hemos estado exportando ganado a Venezuela, hembras y machos en pie, que lógicamente te demuestran la viabilidad que ha tenido este puerto. Entonces, sin duda, el esfuerzo, por ejemplo, del MTI en la carretera al Rama, a Bluefield, al Tortuguero, o sea, claro, esa posición estratégica que tiene este matadero tiene que ver también con toda la infraestructura de apoyo a la producción que va a servir para que llegue la producción. A ese matadero podrá llegar ganado desde el Ayote con carretera pavimentada, desde Laguna de Perla, desde la zona del Tortuguero, que también va a pavimentarse esa carretera, desde Bluefield saliendo por Nueva Guinea a la curva de la Gateada, y ahí nomás está el matadero. Entonces, desde cualquier municipio de Chontales, porque Chontales, recordá que está a 100 kilómetros de ese matadero. Entonces, definitivamente, toda esa infraestructura es un atractivo fundamental para un inversionista. Nadie quiere venir a invertir en una infraestructura o en una industria en donde va a estar todo aislado. Sí, entonces, definitivamente, el apoyo a la producción en infraestructura es fundamental. La energía eléctrica, vos sabés que hace pocos años apoyamos la reconstrucción, ¿verdad? O el reforzamiento de la capacidad de las subestaciones de energía eléctrica, precisamente en la zona de La Esperanza. Claro. Entonces, ya no es asunto de que vas a ir a poner una industria y que la luz no te va a abastecer. O el sistema va a estar deficiente, con apagones y que vas a trabajar. Hay subestaciones que incluso se remodelaron, claro, se repotenciaron para darle la atención a todas estas iniciativas que se están desarrollando. Y que sin duda alguna son garantía también de continuidad para la alegría y la transformación de la realidad del pueblo nicaragüense. Diputado, dentro de esta dinámica tenemos un video que vamos a presentarle y quisiera que comentáramos a partir de ello, porque también implica también eso que usted está diciendo, que ese trabajo, ese encuentro con organismos internacionales que garantiza eso que usted ha planteado ya en el ejercicio práctico. Vamos a dejarles entonces con el video a continuación. Nicaragua ha venido trabajando eficientemente en el fenómeno de la equidad de género en cuanto a la agricultura familiar, tanto desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Plan Nacional de Desarrollo Humano plantea 38 programas sociales que en su mayoría favorecen a las mujeres, tales como el programa Usura Cero, Hambre Cero, bonos productivos, alimentarios y títulos de propiedad que apuntan a la reducción de la pobreza. Mujeres que a través de estos programas se van y nos sentimos el empoderamiento cada día. Se creó mediante ley el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, cuyo objetivo principal es expresar, impulsar, promover y desarrollar la esencia de nuestro modelo socioproductivo basado en las personas, las familias, las comunidades. Conforme se trabaja en esta perspectiva, se cuenta con plataformas y herramientas con las que los micro y pequeños, medianos empresarios, productores, se desarrollan y mejoran cada vez más con el apoyo y el acompañamiento de este ministerio, MEFCA. Para la FAO, la mujer es fundamental en la erradicación del hambre de los pueblos.
porque no solamente por su aporte en términos de la economía, sino también porque ese rol de cuido es un trabajo que no se visibiliza, pero que tiene un costo importante en nuestros países. En América Latina, para que tengan una idea, el trabajo doméstico no remunerado, que sobre todo recae sobre las mujeres, tiene un impacto de un 18,7% del PIB. ¿No? Esto es el promedio en los países en donde se ha analizado el impacto de este trabajo. Imagínense lo que significa eso, ¿no?, para nuestros países. También son un grupo con una diversidad sociocultural y territorial increíble. Las mujeres en América Latina son aquellas guardianas de los principales de nuestros espacios culturales e identitarios, ¿no?, en nuestras comunidades. Son un reservorio de esa cultura, de la diversidad, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades, sobre todo. En nuestro país, las prácticas de equidad de género se encuentran de manera explícita en nuestra constitución política, explicó la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. Facilitando la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión, que eso es muy importante. Muestra de ello es la composición de nuestra Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que está integrada por 4 mujeres y 3 hombres, lo que representa el 57.14%. Igualmente se cuenta con 42 diputadas propietarias para un 46% y 48 diputadas suplentes que representan el 52%. La bancada del Frente Sandinista, cumpliendo con el mandato constitucional, alcanzó el 51% de escaños ocupados por mujeres. En Nicaragua, el gobierno reconoce el rol de la mujer en el desarrollo de la economía productiva, asignándole cada vez más espacios en los ministerios, cooperativas y el emprendedurismo. Ahí está, diputado, lo que significa también ese aspecto y el componente de inclusión, de restitución de derechos también a las mujeres, ¿no?, dentro de este proceso vital, porque muchas veces está invisibilizado el trabajo de la mujer, su aporte para este proceso, en entender sus comentarios a partir de este video. Bueno, recordemos que el 15 de octubre estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural y el 16 el Día Mundial de la Alimentación, en donde la mujer es un elemento fundamental en la producción y elaboración de alimentos en el país, ¿verdad? Incluso las organizaciones campesinas de Nicaragua celebramos el día 16 de octubre estos dos días con una feria y una reunión, digamos un compartir de todos los gremios, ¿verdad?, campesinos. Estaba la Unión Nacional de Agricultores, UNAC, estaba la CONACOP, estaba la UNAPA, entonces diversas organizaciones y grupos compartiendo la producción precisamente campesina. Lógicamente nuestro reconocimiento a la mujer campesina viene desde nuestro gobierno en los espacios, ¿verdad? Claro. De decisión. Nosotros vemos muchas compañeras mujeres, excelentes compañeras en la dirección de ministerios, de instituciones, de alcaldías, etcétera. En la Asamblea Nacional hay una amplia participación de compañeras mujeres y en la parte productiva, sin duda, tenemos un aporte importantísimo de la mujer en la producción campesina. Principalmente todos sabemos que la producción de granos básicos en Nicaragua es una actividad de pequeños productores fundamentalmente. Entonces esa producción de granos básicos implica, como te decía, una producción familiar campesina. Participa el hombre, participa la mujer y participan los niños. Entonces ese es el producto fundamental que nosotros tenemos y la participación, pues sin duda lo reconocemos. Vos ves la economía familiar, claro, los programas que se han desarrollado, la transformación, importantísimo, a partir precisamente de que la mujer ha tenido más acceso, protagonista, total, más protagonismo en los distintos programas y programas dirigidos principalmente a las mujeres, como el programa productivo, el programa Usura Cero. Son programas que son emblemáticos para Nicaragua
y que sin duda han dado excelentes resultados, reconocidos no solo por Nicaragua, no solamente por organismos como la FAO, organismos incluso financieros internacionales como el BID, que ha puesto recursos para estos programas porque lógicamente han sido programas exitosos. Diputado, en un minuto, si quisiera enviarle un mensaje a nuestra audiencia a partir y a través de las cámaras del canal parlamentario, adelante, tiene el espacio, en un minuto. Bueno, en primer lugar quisiera asegurarle a la población nicaragüense que en el tema de seguridad y soberanía alimentaria viene trabajando nuestro gobierno, digamos, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y con mucho respaldo, precisamente a los productores campesinos, que somos los que tenemos la responsabilidad de poner día a día ese plato de comida en la mesa nicaragüense. No existe un nicaragüense que pueda comenzar o terminar el día sin tener en su mesa el esfuerzo y el sudor de los productores y campesinos nicaragüenses. Ese frijolito, ese arrocito, esa tortilla, ese queso, ese pedazo de carne, lo que se esté comiendo es producto del esfuerzo de estos hombres y mujeres que tienen la abnegación, la disposición y el sacrificio para asegurar la alimentación del pueblo nicaragüense, y vamos a seguir en ese esfuerzo. Muchísimas gracias, no. Diputado. Claro que bueno. Sí. Allí no hay descanso. No hay descanso. Ahí no hay día feriado. En la producción se trabaja los 365 días, sea Viernes Santo, sea 25 de diciembre, sea 1 de enero, el campesino no para de atender la producción. Así es. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.